Hola y bienvenidos nuevamente a Asómate los lunes al estilo Liliana Is My Way. Welcome one more time to this edition on Monday. Today we're gonna give you some tips that how to organize your closet. Hoy te voy a dar algunos tips de cómo organizar tu closet. Acompáñame. Join me. Bienvenidos nuevamente a Asómate los lunes al estilo Liliana Is My Way. Welcome one more time to this edition on Monday. And today we're gonna give you some tips on how to organize your closet. Hoy día te voy a dar unos tips de cómo organizar este closet. Aquí en Canadá, la mayoría de las casas tienen este closet a la entrada porque colgamos nuestros abrigos, dejamos nuestras botas, nuestros guantes, nuestros gorros, nuestras chalinas. Here in Canada, most of the houses have these closets where you can leave your coat, your boots, and your gloves, your hats, your scarf. Anyway, a mí me gusta mucho organizar, organizarlos por nombres. Por ejemplo, aquí están las cosas de Troy y aquí están mis cosas, o simplemente quito esta etiqueta y lo clasifico con algún otro nombre. I like to have those boxes and I just taking off that stickers, we will able to replace these boxes for another thing if I want it. In this case, I have my purses here, so just it's very easy. Lo otro que tengo en este closet son los zapatos que normalmente vamos a usar. Y este tiene para 8 pares de zapatos. Tiene 2 divisiones. En el mercado lo puedes encontrar con una sola división o con 2 divisiones. Y los hay de varios tamaños, hay altos más anchos. In the market, you can find this kind of shoes organizers. And this one have two divisions. I put inside the closet because I love it. Me gusta ponerlo dentro del closet porque es super práctico. Además tengo la raqueta donde se ponen las botas. I like to have an extra rack to put more boots or more shoes here. In this side of the closet, I have this organizer for my purses. En este lado del closet tengo este organizador para mis bolsos, si es que tengo extra bolsa. So now we're going to organize quickly these ones. And I recommend, please, buy these wood hangers. Are the best one of the best. Yo te recomiendo que compres estos colgadores de madera. Es lo mejor. Yo sé que este producto te va a encantar un montón porque es un organizador de gorros. I know that this product is gonna love you because allow you to have your kids, your husband, your hats very organized. Y ahora llegó el momento de la verdad. Vamos a organizar este closet. This is the time to organize the closet. Join me. Dime, ¿qué te pareció? Tell me. What do you think? Si te gustó, dame un like,
comparte y suscríbete a mi canal. If you like this one, subscribe to my channel, give me a like and share this information. See you the next time. Te veo la próxima. Gracias por estar hoy conmigo. Thank you very much for being today with me.